Hola, bienvenidos a mi canal de Twitch. Vamos a seguir donde lo dejamos la otra vez. ¿Por qué se muestra así? Si queremos seguir la pista en de el Cassie Strain, deberíamos un ir al chartel. barrio viejo. ¿Y esta es la parte nueva? Todo es relativo. La ciudad se fundó hace, no sé, por lo menos 3.000 años. Bien, pues adelante. ¿Y dónde qué? Un momento, mirad. ¿Veis la torre que hay allí? Ahí empieza la ciudad vieja. Tenemos que llegar hasta ahí. Joder, hasta allá. Odio no poder correr este juego. Venga, por aquí. Bueno, ahora procurad portaros bien. Sí, señora. No, en serio. Hay patrullas de policía por todas partes y no nos conviene despertar sospechas. Claro. Atajaremos por el mercado. Bueno, parece que la calle está cortada. Veré qué puedo hacer. Vosotros quedaos aquí. Vale. Samahuni. Todavía lo lleva. Haln está tierno. Sí, por lo visto ayuda en esta parte del mundo. ¿Qué significa eso? Yo qué sé. ¿Y? Nada, no se puede. No dejan pasar a nadie. Vamos a probar por aquí. Conozco otro camino. Eso es que son las fiestas, los carnavales. Y por eso no se puede enterar. Eso está cerrado. Vaya, pues está cerrado. ¡Ay, Dios! Perdón, perdón, perdón. Voy a mirar mal esto. ¿Es Mahali? ¿Min favlif efta el beb? Shukran. Gracias. Por suerte estás con nosotros. Sí, en serio. Venga, por aquí. Vamos, yo quiero correr. Pero no me deja. Vale, aquí hay algo. Estupendo, más polis. Sí, parece que tampoco vamos a pasar por aquí. Habrá que encontrar otro camino. Pues por aquí. Por aquí. Tiene que haber otro camino. Vamos, sígueme. Aquí. Es que lo bueno de este juego es que es fácil de saber ¿Estáis qué bien? Es lo que tenés que hacer. Sí. Ya vamos. Poco arriba. No deberíamos estar aquí. Oh, venga. Solo es un atajo. Estará bien. Procurad no romper nada. Vale, por aquí. Sí, vamos allá. Aquí arriba. Más escalera, más escalera. Chicos, mirad ahí. Esos edificios ya tendrían cientos de años en la época de Francis Drake. Sí, tienes razón. Nate. ¿Sí? Talbot. ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cutter. ¿Qué? Espera, ¿te refieres a Charlie Cutter? Oye, no hay tiempo. Sully te lo explicará todo. Un momento. Nos vemos abajo. Vale. Mierda. ¡Oh, no! ¡Drake! Ahora había que saltar aquí. Vale.
Ah, no, 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 aquí. Vale. ¡Hostia! ¡Cago en la... No podías puta, quedarte tranquila, ¿verdad? ¡Vengo! ¡Qué susto me acaba de dar el cabrón ese! No todo está perdido. ¡Cogedlo! Hola, chicos. ¡Pelea, pelea! Toma. ¿Dónde está? ¡No! El bicho este te quiere. Chacho, pero ¿cuánta gente hay aquí? Nate, venga. Venga, por aquí. Vámonos, vámonos. Por aquí. Venga, vamos por aquí. ¡Deprisa! ¡Larguémonos de aquí! ¡Por aquí! Lo que estaría bien es tener una pistola. ¿Os importaría ponerme al día? ¿Quiénes son esos? ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba colaborando con nosotros. ¿Dices que estaba? ¿No habrá muerto? No, no. Chloe y él. ¿También Chloe? Sí, pero se fueron cuando Cutter se rompió la pierna. ¿Se rompió una pierna? Después de semejante caída, no sé cómo no se mató. Está bien. Entre eso y morir abrasado, yo también habría saltado. Eso no ayuda. ¿Te importaría decirme qué estás buscando exactamente? ¿Esto? Ven, Juliet, echa un vistazo. Los hemos despistado. ¿Qué ocurre? Parece que hemos dado con la entrada secreta. Vaya, esta es mi chica. Oye, yo no bajo ahí sin un poco de material. Habla con el vendedor de alfombras que hemos visto. El material son armas. Y él no solamente vende alfombras. Ah, entiendo. Oye, Sully, procura tener cuidado por ahí. Sí. En serio, Nate, ¿por qué no fuiste sincero conmigo? Esos tipos no han venido a hacer una investigación histórica, ni tampoco tú. Tiene que ver con Marlowe, ¿verdad? Sí, pero quiero que veas esto. Por fin lo tengo. Y es justo como yo decía. Eso nos llevó a esto. Y esto nos trajo aquí. A este agujero. Bueno, tiene su encanto. Venga, admítelo. Todo esto te gusta tanto como a mí. No. Te confieso que ya no me gusta.
¿En serio? No. De acuerdo, vale. ¿Y entonces por qué no te vas? ¿Yo? ¿Que yo tengo que irme? Tiene gracia. ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Y yo qué? Solo le quedaban dos. Genial. Venga, ayudadme con esto. Venga, venga. Gozo en un pozo. Ha tenido gracia. ¿Qué? Es que es un pozo. ¿Vamos? Vale, chicos. ¿Entrada secreta a dónde? ¿Qué hay ahí abajo? Solo hay un modo de averiguarlo. Otra no respuesta. ¿Esperabas otra cosa? Vale, vamos bien. Venga, bajad. Es una cisterna, chaval. ¿Estás seguro de que es aquí? Sí, tiene que serlo. ¿Y qué estaba haciendo Sir Tarsis por aquí? Estaba en una misión secreta para la reina Isabel. En busca de la ciudad perdida de Ubar. Sí, la Atlántida de las Arenas. ¿Aquí? ¿Bajo esta ciudad? No, no, está en medio del desierto de Rubalhalli. Este sitio indica cómo encontrarla, supuestamente. Ajá. Parece que ahí hay una especie de mecanismo. ¿Sabes que esto me resulta familiar? Un momento, es lo que Francis Drake esbozó detrás del mapa. Vamos con los... Ven, mira. Son los mismos pilares. Vale. Francis Drake tomaría estas notas cuando estuvo aquí abajo. ¿Nos dicen cómo encontrar la entrada? Es bastante críptico, pero creo que lo descifraré. Los agujeros tendrán su importancia. Será cuestión de encontrar la correcta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hay montones de agujeros en este lugar. Bueno, habrá otra pista. Echad un vistazo, algo nos falta. Ah, vale, todo el suelo. Parece que no sirve de nada. Oye, Nate. Hay un mensaje grabado en esta. ¿Qué dice el mensaje? Es escritura enoquiana. La dejaría, Drake. ¿Puedes descifrarla? Lo intentaré. Mostrará el camino. ¿La luna? ¿Aquí abajo? No me pienso quedar aquí hasta que anochezca. Seguro que es una adivinanza. Lo anotaré en el mapa. ¿Escribirás en un mapa de Drake de hace 400 años? ¿Qué? A él le da igual. Una. Pues una estrella. Otra estrella. Aquí en el suelo hay un símbolo grabado. Uno es una luna. ¡Ah! ¡Algo me ha picado! Ya. A ver, si lo vuelvo a hacer, me picar. Parece que no sirve de nada. La luna. Esta no es una luna. No entiendo nada.
En fin, marcó tres pilares, así que supongo que tendremos que tirar de las tres palancas. ¿A la vez? No pienso meter la mano en ningún agujero. Venga, vamos. Hay que tirar de las palancas a la vez. ¿De cuál? Parece que no sirve de nada. Entiendo, tío. Parece que no sirve de nada. Quiero alinear el mapa con los pilares de esta estancia. Buscaré el lugar correcto. Buscaré el lugar correcto. ¿Y si te sitúas en el símbolo de la luna? Entonces, desde aquí... ¿Así, no? Esto. ¿O esta es la luna? ¿Qué intentas hacer? Quiero alinear el mapa con los pilares de esta estancia. Buscaré el lugar correcto. Buscaré el lugar correcto. ¿Y si te sitúas en el símbolo de la luna? ¿Es lo que estoy buscando? Esto es un sol. ¿Cuál es la luna? ¿Qué intentas hacer? Quiero alinear el mapa con los pilares de esta estancia. Buscaré el lugar correcto. Buscaré el lugar correcto. ¿Y si te sitúas en el símbolo de la luna? ¡Eso es! Sully, ve a esa columna. Elena, tú a la del muro ese de allí. Yo me encargo. Vale, meted la mano y encontrad la palanca. ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez. Vale, ¿y si te equivocas? Sí, le tengo cariño a mi brazo, Nate. Lo uso mucho. Tú, hazlo. Parece que no sirve de nada. Una, dos, tres. ¿Seguro que es la palanca correcta? Escuchad. ¿Qué os decía? ¿Funcionó? Sí. Impresionante. Vale. ¿A qué venían tantos siglos de secretos? ¿Qué esperaba Isabel que encontrara Drake? No estamos seguros. Un tesoro, supongo. ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una civilización. Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? Poco. Y esos capullos trajeados buscan lo mismo, imagino. Sí, son hombres de mar. Coge el veneno. ¿Vamos por aquí? ¿Qué tipo de símbolos son? Nunca he visto nada igual. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Pero alguien esparció las piezas por toda la estancia. ¿Sería Sir Francis? ¿Quién sabe? Vale, a ver si podemos resolverlo. Hasta entonces estamos atrapados. Que es la más grande. Vale, no, solo empieza.
esto por coger. ¿Sabes cuáles están bien y cuáles están mal? Hay otra rueda en ese saliente de ahí. ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Tiene que haber otro camino. Vale, por lo que veo yo, esas tres primeras están bien. No, no, están... Hay otra rueda en ese saliente de ahí. Buena idea. A ver si lo logras por ahí. ¿Vale? Vale, no ha funcionado. ¿No? Eso tampoco ha funcionado. Ha funcionado. Y yo, ¿cuál está bien y cuál está mal? O sea, gota, luna, gota, luna, gota, luna, un cuchillo que parece. Esta no.
queda la de los círculos, que es para la derecha. Yo hago rodar esto. Entonces sería... ¿Qué sería? ¿Esta aquí? Esta se mueve a la derecha y esta a la izquierda. Derecha e izquierda. Entonces necesitaríamos otros de los círculos. A la aquí, a la derecha. Bueno, en verdad vamos a ponerle grande. No entiendo. No entiendo entonces. Coge la pieza, joder. A verlo en vídeo en YouTube porque si no. Esto por aquí. La de las cruces pequeñitas. Eso es. No sé cómo, pero bueno. Tanto misterio y tanta complicación pasar esto. ¿Seguro que es un tesoro lo que buscaban? No estoy seguro, ¿no? ¿Para qué soy por aquí? Vale. ¿Todos esos miembros flotando? Me pone la piel de gallina. Más misterio sin resolver. Tengo que esperar aquí. Iré a mirar. ¿Quieres que mire? La pinta que si piso ahí me mato. Sully, lánzame el mechero. Vale, ya voy. ¿Qué tengo que ver? Vale, no ha funcionado.
Coñazo. ¿Qué tengo que hacer? A ver, esto enfoca. Ay, odiosos misterios, no sé cómo coño usar esto. Vale, eso tampoco ha funcionado. ¿Qué tal, chico? Creo que tengo que alinear esos pedazos de estatua con el mural. Esa porquería. Eso tampoco ha funcionado. Es justo lo que espero. Vale, eso tampoco ha funcionado. Eso tampoco ha funcionado. Oye, ¿todo bien ahí abajo? No, creo que tengo que alinear esos pedazos de estatua con el mural. Eso tampoco ha funcionado. A ver, así. Eso tampoco ha funcionado. Vale, eso tampoco ha funcionado. Echando por el motivo. Es como que se le ve la cabeza. Sí, puede ser. Tío, estoy cerquita. Eso tampoco ha funcionado. Ahí sí. Ahora sí. Madre mía, lo que cuesta hacer esto. ¿Veis? Y estaba ahí preocupados. Vale, ahora se tuvo que haber abierto las puertas aquellas. Vale, Nate. ¿Encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Creo que no. Parece que solo llegó hasta aquí y luego dio media vuelta y volvió. ¿Y ocultó todas las pruebas de su pequeña excursión? Sí. ¿Te has parado a pensar por qué? ¿Qué quieres decir? No sé. A mí este sitio me parece como una especie de... inmensa... Parece un brasero ornamentado. Necesito luz para verlo. Pero bueno, lo que hay que ver.
Dios. Arriba, igual que abajo. Sully, esto es una especie de mapa celeste. Tiene su lógica. Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto como los marineros en el mar. Eso es. ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con un sextante, sin duda. De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina. ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pilingui esa? ¿A quién? Deja, no importa. Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Sí, pero sería mejor copiarlo, ¿no crees? No aconsejaría hacerlo. Chicos, mirad esto. Eso da muchos ánimos. ¿Habéis oído? ¿Qué ocurre? Alejaos de los muros. Sujeta bien la antorcha, chico. Arañas no. ¡Oh, mierda! Son mucho más agresivas. Genial. La luz no les molesta tanto. No dejes de mover la antorcha. ¡Eso hago! ¡Hay que salir de aquí! Escuchad, no os alejéis de mí. Asco. Mira dónde pisa. Seguid disparando y seguidme. Detrás de ti, chico. ¡Prisa! ¡En marcha! ¡Disparad por todas partes! ¡Sully, sigue disparando! ¡Podemos escalar por aquí! Hay que abrir esta puerta. ¡No cede! Tal vez pueda abrirla desde el otro lado. Ven, reténlas con esto. Yo ayudaré a Elena por este lado. Vale. ¿Qué tal, Elena? ¿Estás bien ahí? ¡Necesito munición, Sully! Espera, chico. ¡Sully, la necesito ya! Toma. ¿Esto no vale? Me muero. ¡No! ¡Hey! ¿No me das nada? Con esto. Yo ayudaré a Elena por este lado. Haz lo que puedas. ¿Qué tal, Elena? ¿Estás bien ahí? No es que tenga un... ¡Elena! ¡Ahora mismo, gracias! Vale. Necesito munición, Sully. Espera. Sully, la necesito ya. ¿Toma? ¿Qué, tío? ¡Ey! ¡Cuidado! Pero es que no me dio nada la muy zorra esta. Reténlas con esto. Yo ayudaré a Elena por este lado. Haz lo que puedas. ¿Qué tal, Elena? Elena, ¿estás bien ahí? ¡No es que tenga un botón! ¡Elena! ¡Ahora mismo, gracias! Vale. ¡Necesito munición, Sully! ¡Espera! ¡Sully, la necesito ya! ¡Venga! ¿Qué tal va? ¡Abre la puerta! Se abre la puta puerta ya, me cago un poco. ¡Prisa, Elena! Estoy harto de esas porquerías. ¿Ya las habíais visto? Y pensabais contármelo, ¿no? Mirad esto.
Que el mundo no os engañe con su hermosura. Es el sueño de un durmiente. Un espejismo del desierto. La copa de la muerte se te colmará. Precioso. ¿Todo está en inglés? Sí. Debió de ser Drake. Esperad, a ver si lo he entendido. Drake navega miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las arenas. Y después de llegar tan lejos, lo que encuentra aquí basta para que dé media vuelta, ponga rumbo a casa y oculte todas las pruebas de su viaje. Exacto. Pero tú... tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully, a ti te hace caso. Anda, haz que lo deje. Sí, Sully, por favor, deténme. Pero bueno, se puede saber qué os pasa. Elena, venga, solo estamos de broma. Escucha, has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella. Sabes dónde está la ciudad. Y Marlowe lo desconoce. ¿Por qué no te vale con eso? Vamos. Ahora sí tengo balas, ¿no? Nos vamos a encontrar a los tíos seguro. ¡A cubierto! ¡Emboscada! ¡A mierda! ¡Elena, Sully, abajo! No veo nada de nada. ¡Que viene! Gordo esto de mierda. ¡No, Drake! ¡No! ¡Nada, Sully! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Nate! Cago en la leche. ¡No veo nada, Sully! ¿Bien? Sí. Chacho, cabrón, esto no apareció. No, vale, que me están disparando y desmazándome a este cabrón.
¡No veo nada, Sully! ¿Estás bien? Sí. Suéltame. Voy a cubrir ya para que me voy a morir. ¿Ves más? Hay que salir como sea. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por aquí, Nate. Yo te aupo. Perdón. Aúpame. Cuidado, chico. Vale, cuidado. Mando la escalera para abajo. Vale, atención. Entendido. ¿Está? Ten. Gracias. Dadme las armas. No podemos llevarlas por la calle. Ah, vale. Por mucho que quiera. Vale, está despejado. Venga. Hay que largarse de aquí antes de que aparezcan más. Bueno, pues aquí voy a dejar el episodio de hoy, así que nada, como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, pues dale like, suscríbete y ve la campanita, y si me estás viendo desde Twitch, sí, me que es gratis, nos veremos mañana con más. Adiós.